El día de hoy tenemos un colazo a toda madre. Abrazo a todas las que están festejando el día de hoy. Pero bueno, la columna política es la columna política y hay quienes no se salvan. Vámonos al colazo del día de hoy. Oiga, pues solicitan expulsión. La expulsación, como dicen los chavos ahora. La expulsación de varios priistas, señala el periódico Intolerancia. ¿Sabe usted quién es? Ahí le va, lo hemos venido platicando toda la semana, ¿no? Leobardo Soto, el líder de la CTM. ¿Qué dirá don Blas Chumacero? ¿Qué diría? ¿Qué diría don Blas Chumacero si viera a su retoño Leobardo Soto, el líder de la CTM, haciendo lo que hace ahora? De veras, qué lamentable. A ver, yo digo, está bien, don Leobardo, ya está usted con el señor Barbosa, el candidato de Morena al gobierno del estado, está bien. Pero bueno, pegarle a Mario Marín, yo quisiera revisar, a ver si alguien me pudiera orientar, ¿cómo le fue al señor Soto con el exgobernador Mario Marín? Porque eso de pegarle a Jiménez Merino, porque no sé qué, de la pederastia, a ver, ¿qué pasa, Por eso la ciudadanía, en términos generales, de repente ya no quiere saber de los políticos. Esas cosas, mire, son como el boomerang al tiempo, don Leobardo. Y yo no tengo por qué defender a Marín, El señor ya está bastante grande, pero deja mucho que desear todo eso, ¿no? Me parece que no va por ahí. La política tiene que reivindicarse, tiene que dignificarse. Si me da usted permiso de utilizar un concepto, un término. No puede ser, Si la idea es ayudarle al señor Barbosa a que sea gobernador de Puebla, pues me parece que el señor Leobardo Soto tiene que asumir otra postura, porque el hecho de estarle pegando al exgobernador, ¿qué sentido tiene? Con eso le pega a Merino, el candidato del PRI al gobierno de Puebla, a mí me parece que no. Y lo único que está haciendo es generar odio, rencor. Abusado, don Leobardo, hay que revisar la historia de Puebla, Hay que revisarla. Y sobre todo, si tú tienes un ejemplo como fue Blas Chumacero Sánchez, que fue un gran líder obrero en Puebla, pues me parece que habría que revisar el comportamiento político. Pero bueno, allá ustedes y su mala cabeza. También piden la cabeza de Javier López Zavala. Pues sí, ya anda ahí promoviendo al señor Barbosa. Y yo no digo que te cambies, pues finalmente tú tienes la libertad, ¿no? Está consagrado en nuestra Carta Magna. Tú puedes asociarte, reunirte, hacer política, hacer proselitismo a favor de quien quieras, pero ¿no sería más ético que en lugar de esperar a que te expulsen? Y bueno, qué bueno que ya lo va a hacer el PRI, porque son tardaditos como ellos solos. Hay varios más, si quieren les puedo pasar una listita a manera de propuesta, pero a ver, ¿cuándo expulsaron a Rafael Moreno Valle? ¿Cuándo? Y fue dirigente del PRI, fue militante del PRI, no fue senador por el PRI, no, ya fue senador por el PAN, ¿verdad? Pero fue diputado local por el PRI, es más, fue líder del Congreso del Estado, de la mayoría priista. ¿Y cuándo, caramba, el PRI lo expulsó? Nunca. Y si me apura, hasta fue en cómplice el PRI del gobernador Rafael Moreno Valle. Pero bueno, ya se les está quitando lo lento, lo tardadito, y ahora dice el periódico Intolerancia que van a expulsar a varios. Pues yo creo que sí vale la pena que revisen su lista. Oiga, ahí está la nota de Leobardo Soto en la página de Factor Radio. Felicidades, Saraí, felicidades, Iván, felicidades, Hugo, Elvira, Marco y a todo el equipazo. Llegamos a 100,000 visitas en la página de Factor Radio. Oigan, dense un aplauso, ¿no? Se vale que se den un aplauso. O ya tenemos efectos, ya despertó el de los efectos. Ahí viene caminando el de los efectos. Viene. Es como del PRI, se me hace que es del PRI. Está afiliado al PRI, es lento, pero bueno, efectivo, eso sí. Bueno, en eso andamos. Oiga, ¿y qué tal el gober futbolero de Morelos?
No, bueno, da pena ajena Cuauhtémoc Blanco, Pena ajena, la ajena, lo he dicho aquí todo el tiempo. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos, lo dije aquí. Pero bueno, pues como Morena arrasó, jaló de todo, de chile, de mole, de dulce, de manteca, jarochos, de nuez, ¿de qué más hay tamales? Ya se me abrió el apetito, Canarios, esos son muy buenos. ¿Son los de crema? Sí, son muy, muy buenos. Bueno, Morena jaló de todo y en ese todo se llevó a Cuauhtémoc Blanco porque era muy buen futbolista. ¿Qué carajo tiene que ver un futbolista con la política? Pues ahí están los problemas en Morelos. Y ahora ya está de moda, ¿no? Es que no soy yo, fue el anterior. Imagínese usted una relación de matrimonio, ¿no? Oye, ¿por qué tienes broncas con tu señora? Pues es que no soy yo, fue el de antes. No manches. O sea, tienen que asumir su responsabilidad. Señores, mire, cuando levantaron el brazo y dijeron, protesto, cumplir y hacer cumplir, bla, 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 asumieron una responsabilidad, no solamente legal, sino de hecho con la ciudadanía. Y eso de que se la pase diciendo Cuauhtémoc, es que no me apoya López Obrador, chale, me tiene que apoyar. ¿Qué onda? ¿Seguimos con los efectos? Sí, gracias. ¿Qué onda, Cuauhtémoc? Pues mejor renuncia, brother. Vete de director técnico. No sé, haz alguna actividad, asesora. ¿Por qué no lo nombran director técnico de la selección mexicana? Me cae que sí la haría, con toda la simpatía que tiene. Acabaría a madrazos con todo mundo, ¿no? Pero debemos darle gracias a Dios, sobre todo los de Morelos, que el señor gobernador constitucional del estado, híjole, hasta se oye raro, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, gobernador constitucional del estado, no manches, no, no. Si yo fuera morelense, me vengo a Puebla. Bueno, me voy a Hidalgo, ¿o a dónde? Ya no sé, pero no me quedaba yo en Morelos, la verdad, con ese gober, la verdad es que está pa'l perro el tema, vaya, pero en fin, no se vale, Cuauhtémoc, no le eches la culpa al que se fue, a Graco, no digas llorando que porque el presidente no te apoya, pues ve a ver al señor presidente, al secretario de seguridad, ahora ya hay Guardia Nacional, ponte las pilas, y si no le sabes, mi cuate, pues regrésate al fútbol, que ahí sí eres buenísimo, y mi respeto para ti de toda la vida. ¿Cómo le decía Cuauhtémoc? Sí, ¿no? ¿Era para acá? ¿Era la Cuauhtemiña? ¿Esa era la Cuauhtemiña? Ah, no, esa era la que brincaba, ¿no? Con el balón. Era bueno el Cuauhtémoc. Pero bueno, ahí está. Oiga, otro que, a ver, ¿qué onda, no? También el ser locutor o conductor de programas de televisión o de radio no quiere decir que seas bueno para gobernar. Reitero, zapatero a tus zapatos. El señor Luis Alberto Arriaga, el presi de Cholula. Ya no tenemos otro efecto. Le voy a poner ese efecto al de los efectos. El presi de Cholula, mire, ¿se acuerda usted? Y aquí sí ya me voy a poner serio. Recientemente perdió la vida un niño de nombre Santiago, quiero pensar, de 9 años, que se dedicaba a hacer viene en Cholula. ¿Sabe usted por qué murió? Sí sabe, ¿no? Es triste, muy triste. No sé si el niño tenga papá, tenga mamá. Ay, pero imagínese nada más que lleguen y le digan, ¿qué crees? Tu hijito acaba de morir por una bala perdida. No, ya me imagino, ¿no? Qué tristeza en el alma. Sí, sí lo digo con emoción y con tristeza. Qué tristeza. Bueno, pues ¿sabe qué? La bala salió de un hotel. Y el hotel pertenece a un familiar del señor diputado José Juan Espinosa. Sí, allá en Cholula. Y por eso usted entenderá que no se ha clausurado ese hotel por parte del ayuntamiento. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver Luis Alberto Arriaga? No, pues nada más que José Juan es el padrino de Luis Alberto Arriaga. Le recuerdo a usted que Luis, aparte de, bueno, ya había sido candidato de Nueva Alianza y por ahí nos vimos, después de que salió de Televisa se volvió político, ¿no?
se volvió político. Y por cierto, no es malo, tiene carisma y se lleva con todo mundo y saluda a todo mundo y demás. No es malo, Luis Alberto, pero en estas acciones tienes que demostrar de qué estás hecho. Y usted me pregunta, ¿qué tiene que ver Arriaga con José Juan? ¿Se acuerda quién era el secretario de Gobernación en el ayuntamiento de José Juan? Luis Alberto Arriaga. Efectos. Ha usado. Los efectos llegan tarde. A ver si tenemos otros, ¿no? Sería bueno si me ayudan. Pues era el secretario de Gobernación Municipal y lo impulsó, ahora que todos son de Morena, a que fuera el candidato a presidente municipal. Y sí lo lograron. Entonces, pues ahí le da usted la cuadratura al círculo, ¿no? Le encuentra. ¿Por qué no se ha clausurado el hotel? ¿Qué carajo hacía una persona disparando con arma de fuego adentro del hotel? Esa es la pregunta, pero está en chino, ¿eh? Está en chino. Y yo quisiera ver qué opinan los familiares del niño Santiago, en paz descanse. No se vale, pero bueno, a ver cómo sale ahí el tema. ¿Quién será el responsable del asunto? ¿Ya estarán haciendo la averiguación? ¿Ya estarán investigando? ¿O a dónde va a parar este tema? ¿O ya se murió? Ya, pues fíjate que se murió, man. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Quiénes son los responsables? Llevó a ese hotel porque de ahí salió la bala y el presidente dio la instrucción de que no se investigara más del lado del hotel. Ah, ya dio la instrucción de que ya ni más. Según la nota, me parece, del Sol de Puebla, decía. Ah, bueno, pues está bien. Muy bien, presidente. Yo nomás te pregunto algo, ¿eh? Y si hubiera sido uno de tus niños, uno de tus hijos, ¿también darías la instrucción de que ya no se investigara? No, bueno, me parece que son temas. ¡Ay! Muy delicados, pero bueno, ahí está el asunto. Oiga, el señor Miguel Barbosa, el licenciado Miguel Barbosa, dijo ante universitarios, creo que esta reunión la organizó la Asociación de Instituciones de Educación Superior, ¿no? Bueno, hay que checar el tema, pero estuvo con universitarios y dijo, según la Jornada de Oriente, ya estamos citando las fuentes, dijo que, ojo, ahora sí necesito un efecto cañón. ¡Ningún priista! ¿Efecto? No, pues no. Bueno, ahorita vienen los efectos. Fueron al baño. ¡Y ningún morenovallista! Van a estar en su gabinete. ¿Qué tal, Dice, pues sí, hay que aplaudirlo, porque de morenovallismo ya estamos hasta la madre en Puebla, Perdóneme, pero de verdad, ahora que es el Día de la Madre, pues vamos a estar utilizando la palabra. No queremos más morenovallistas. No, o sea, no hace sentido. Y si el señor Miguel Barbosa ya se comprometió en esta reunión con universitarios, yo sí aplaudo el tema. Es más, a ver, dejo mis chunches y lo aplaudo. Lo aplaudo de verdad. No queremos más morenovallistas. Yo le preguntaba recientemente a Nancy, ¿qué? De la Sierra de Puebla. Nancy de la Sierra, le preguntaba yo, a ver, Nancy, ¿cuál va a ser tu opinión si el Jerry Islas, que fue secretario de Desarrollo Social con el señor Moreno Valle, en paz descanse, es nombrado secretario de Desarrollo Social? Tenemos ahí la grabación, la puede usted bajar de la página. Sí, esa donde ya tenemos más de 100,000 visitas. ¿Se acuerdan lo que hizo Nancy? Se empezó a reír. Y me dijo aquí de manera literal, sería muy desafortunado, mi querido Polo. Así me dijo, Y yo coincido, podré coincidir o no con Nancy en otras muchas cosas. Pero en eso, no, por favor. Y señor Barbosa, vamos a guardar la grabación, Porque si usted ya se comprometió de que no va a haber morenovallistas y no va a haber priistas y que va a haber perfiles nuevos, está bien. Digo, pues hay que darle oportunidad a nuevos rostros, ¿no? Aunque la rieguen, pues ya que ese es el riesgo, vamos. Pero no, morenovallismo, fuchi, la verdad, fuchi. Me oí muy fifí, pero no, gracias. Ya estamos hasta el gorro en Puebla. Bueno, seguimos ya para terminar con la, imagínese usted a Zavala, ¿no? Otra vez de secretario de gobierno, como con Marín. No, bueno. Ahí se la dejo. Yo espero que vaya en serio. Oiga, consignan en redes sociales, concretamente en regeneracionpuebla.com, que la crisis del Partido Acción Nacional ya tocó piso.
Ya se fueron hasta el fondo. Pues eso dicen en este periódico. ¡Oh, y, my God! Y que irá Ana Tere Aranda en lugar de Enrique Cárdenas. No, yo no la compro, ¿eh? Yo no la compro. Ya dicen que cambiar de caballo a mitad del río, pues imagínate, ya están a punto de terminar la campaña. Ya como para qué, digo, Ana Tere, pues tiene militancia, tiene presencia, es una mujer inteligente, echada para adelante, pero pues ya se va a acabar la fiesta, así que yo no creo. Oiga, hablando de temas nacionales, ubican a Sergio Meyer. Sergio Meyer. El de la cultura, es un señor que sabe mucho de cultura, mucho. ¿Por qué me ve usted así, licenciada? Es el presidente de la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por Dios, claro, fue merece el fundador respeto. De uno de los espectáculos más famosos de México. ¿Cómo ¿Cuál no? era? Ese donde el se encueraba, solo ¿no? solo para mujeres. Por Dios santo, también es cultura. El señor Sergio Meyer ya se aventó otra. Aplausos para el señor Sergio Meyer, por favor, si son tan amables. Yo creo que ha de haber escuchado algo de Peña Nieto. ¿Se acuerdan que Peña Nieto, cuando no tenía ya ni quien lo pelara, y creo que estaba en 3 puntos su nivel de aceptación, sacó lo de la vaquita, ¿se acuerdan? Que hay que proteger la vaquita. Y todo el mundo decía, ¿y dónde está la vaquita? No, bueno, pues ya el señor Meyer, que alguien lo ayude, por Dios, ¿por qué no contratan asesores? Chingao, yo ya fui diputado, contratas un asesor si eres burro, y el señor Meyer es burro, ese es el tema. Mire, ya salió con el tema de la vaquita amarilla. ¿Alguien ha escuchado por ahí? Es la vaquita marina, señor Meyer. Marina, y el señor dice que la vaquita amarilla, hay que proteger a la vaquita amarilla. Yo conozco aquí en Puebla la vaca negra, perdón, ya es competencia no, para Villarosa, no, pero yo nunca había oído hablar de la vaquita amarilla. Pues ahí se lo dejo, este es el colás de, lo hicimos cortito porque es el Día de las Madres y hay temas que debemos tocar que son más interesantes.